Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente de Explora Fuerza. Aquí estamos con un capítulo más de Dark Souls 2 con solo arco. Y bueno, aquí estamos. Vamos a continuar. Sí, por este lado mismo. Ya que, bueno, puedo ir por el otro, hacer el torreón, pero bueno, me apetece ir por aquí. El torreón de hierro. ¡Hey! Voy a ver cuánto daño le hago con esto a esta gente. A este obvio. Sí, hay aquí otro. 57. Bueno, tampoco mucha diferencia. 59. Otro 157, este 59. Vamos a ver, con la barra está bien entera. Sí, tampoco mucha diferencia. Uy, wow, 200 y pico de daño. No, eso ha sido porque la acumulación. Sí, porque no he esperado que se vaya el otro. Pero me ha asustado, digo, 200 y pico de daño. ¿Qué me estás contando? No me tires, no me tires. No me tires piedras, asqueroso. Ahí los asquerosos estos que tiran piedras son muy asquerosos, ¿eh? Venga, por ahí. Me dan un asquito. Estos tíos que empiezan a lanzarte piedras, míralos. ¡Que no me lances piedras! Vale, esto creo que le hago. De hecho, 200 y pico de daño. Puede que le haya pegado en la cabeza. Sí. Yo creo que le he pegado en la cabeza y le he hecho más daño de lo normal. Pero, se lanza y me lanza una piedra el tío este. ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! ¡Que era un asqueroso! Me lanza una piedra el tío. Y dice, espera, que me tiro y te lanzo una piedra. Tío asqueroso. Ay, el tío asqueroso. Que me lanza una piedra, tío. Venga, así, venga, que voy. Tío moñas este. Vale, a ver. Vamos a ver. Uy. Lo siento. Estabas comiendo. Recuerda que estos tíos son unos guarros, no se lavan las manos. Se lavan las manos y te envenenan. ¡Guarro! ¿Qué has hecho? ¡No! ¡Que me han dejado aquí enterrado! ¡No! ¡Que me envenenan! Esto tiene muy mala leche, esta gente. Que no. ¡Guarro! ¡Lavan las manos! Antes de tocarme. No, que no se lavan las manos. ¡Joder, en eso! Los tíos estos moñas. Tira para acá. Tira. Que al final te van a matar. Los moñas estos. Que no se lavan las manos. Que son unos guarros, no se lavan las manos. Venga, vamos para acá. Toma, eso por mirarme. ¿Has mirado mal? Tú también. Ten ahí, guapo. Ten ahí. Y ten. Venga. A ver si aprendéis a lavaros las manos. Sí, guarindongos. Vale. ¿Cuánto cuesta el anillo este para poder hablar con el colega Ken? No me acuerdo. Pero bueno, voy a intentar matar a su media naranja sin su ayuda. Aquí te puedes salir de solitario. Sí, yo me acuerdo como una vez me salió. Tuve la mala suerte de que me saliera. Creo que fue la primera vez que jugué este juego y el tío me reventó el culo. Creo que nadie me siga. Leave me be. No quiero. I like it. No quiero dejarte en paz, tío. What business? You may call me tis rare. Long ago, I remember a game too. I don't know. Now I've grown. Un poco pesado. I know not what you may be, but I see that my body. I learn youth and
If I can help. Vamos a poner su gesto. Y comprar que vendía este hombrecillo. Estos son. Vale. Para arcos grandes. Vale, la resina esta para. Electricidad. Un hechizo. I cannot lie. I was a. And for his luego, cuando matemos a su cuerpo, nos venderá sus armas. I was born when I was... Vamos a ver, vamos a pasar todo esto rapidito. I am great, but... Go along. Vale. Creo que esto no estaba antes, ¿no? ¡Yo qué sé, no me he fijado! I cannot lie. I was... But... I was born when I've been... Creo que esto ya está repetido. I am great. Why must... Sí, esto ya está repetido. I cannot lie. Sí, venga. Hasta luego, colega. Farewell. Hasta luego. Hasta luego. Mira, aquí tengo un cuerpo. Vale. Un cuerpo. Y ahora vamos para acá. Vamos para esta parte. A ver, con cuidado. Con cuidado. Que no quiero que me salgan mis amigos. Mis amigos estos invisibles, que hasta más adelante no puedo verlos. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Ay, esa zona es que son así los colegas, son así. Y como está todo lleno de niebla, no los ves. Y es una gran... Vale, descansamos aquí, recuperamos. Y vamos para allá. Vamos para allá. Cogemos esto. Aquí siempre me la he jugado. Y de las primeras veces que jugaba, este tío me rompió ese cofre. No me lances. Hazme un favor. Eso es. ¡Tírate! Que ha sido listo el tío, ha sido muy... Lo malo de aquí es que no puedo señalarlos. No los puedo señalar. ¡Ay, carayo! Y claro, y para venir a esta zona... El objeto que me haría falta para poder verlos ya definitivamente... Tengo que entrar en un DLC. Y... El DLC este del... ¿Cómo se llama el DLC este? Bueno, ¿dónde están los gatos? Sí, ¿dónde están los gatos dichosos? El rey de marfil. Madre mía, ¿cómo voy a hacer esta zona? Sin escudo. Mira, tengo una señal de alguien ahí. ¡Alguien bondadoso que quiere jugar conmigo! Bueno, que soy. Me pongo nervioso y disparo a lo loco. Me cago. Estoy sentado con tu belleza, tío. Te he visto los blancos de tus ojos, tío. Le he visto el blanco de los ojos. No me van a nada esos blancos de ojos. ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo? Claro, ha subido aquí arriba el capullín. Ya está, hombre. No seas tan ansioso. ¡Ansioso! Vamos a ver. Aquí hay unos cuantos. ¿Tú quién eres? Mira, una buena persona. ¡Hola, buena persona! Vamos a coger esto. Perno mágico. Y creo que... Creo, ¿eh? No, no se puede. No. No se puede. Digo, creo que puedes... ¿Puedo saltar por aquí? No, no se puede. ¡No se puede! Qué mala gente. Pero... ¿Por aquí? ¿Sí? Por aquí sí. ¡Hala! Digo, ¿dónde está el tío este? Aquí estás. Vamos a ver esto.
para coger la llavecita. Y yo me voy por aquí. Para que me dé un poco de tiempo. Esta gente tiene muy mala leche. 94. ¡Quita, bicho! ¡Contigo no, bicho! Tío, tío. ¡Nice! Vale, ya está. ¡Ay! Digo, no, bicho. Bueno, luego cogeré ese objeto que está ahí. Luego lo cogeré. ¡Ay! Entre los sitios estos que tienen un montón de maldiciones aquí y los fantasmas estos, me mal rollo. Vale, dame esto. Tu titanita. No, no, uy, que he llegado ahí arriba. Como tramposo. Vale, a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? A ver... ¿Cuántas ramas de antaño tengo? Eso va a empezar. ¿Cuántas ramitas me quedan? Me quedan... Ninguna. Bien, no puedo ir por la otra parte. Bueno. No puedo ir por la otra parte. Yo tenía que comprar a la abuela una. Ay, en fin. Voy por esta parte. Bueno. Gema de vida. Lo malo es que aquí abajo hay unos cuantos basiliscos. Unos cuantos basiliscos. Y dice... ¡Me cachis en todo lo que se ve! La he liado. Me he caído. Y vienen aquí todos mis amigos. Toma, para ti. Toda boca. Toda boca. Venga, yo me voy. Hasta luego. Me la he liado. Ah, mira, aquí no puede subir. Ah, no puede subir, ¿eh? A ver, un poquito más para abajo. Ah, no has podido subir, colegas. Muerto. Quería volver para casa, pero ha sido tan valiente que se ha caído. Madre mía, yo tengo que liarla. Digo, voy a buscar un buen sitio desde aquí para poder dispararle al que veía. Sí, y la he liado. La he liado, me he caído. Me he caído y la he liado. Ay, me voy también, guachi. Tengo que liarla siempre. Por aquí. Queda por aquí. ¿Ahora los veo? Los estoy escuchando, pero no los veo. Vale, los estoy viendo por ahí. Ahí veo uno. Vale. Creo que son cuatro. Aparte de ese que he matado, quedan ahora mismo tres. ¡Dame la manita! Bueno, voy a buscar un sitio mejor para tirarme. Fuera. Vasija del demonio. Bueno, aquí arriba debe estar ya mi colega. El colega este pesadito, que es un pesadito el colega. A ver dónde está, aquí estás. Hola, ¿qué tal? Just wait. You dirty rat. ¿Cuánto amor por Paté? I remember you. Oh, me recuerdas. Don't you scare me like that bastard with a ring. I'm gonna fight for the good. I won't let. For the good,
Creo que es lo mismo. For the good, I won't. Ay, cuánto amor le tiene a Pate. Sí. Está aquí llamado Pate. El Pate. ¿Cuánto amor le tiene? En esta zona hay unas cuantas ramas de antaño que tienes que usar. Unas cuantas. Vamos para acá. Aquí encuentro ya al Yayo, que está ahí. Yayo de la oscuridad. Oh, how far this undead and a very fit a bit too and like Uma but bueno, sí. The da. Lo tengo que encontrar, creo que son una dos veces más. No pienses esa porquería. Ahí. Asomando la cabeza, ¿no? Ven aquí, guapo. Toma, guapo. Bueno, a ver. Mi amiguita. Tengo que rescatar a mi amiguita. ¡Hola! Ahí estamos, guapo. Creo que queda uno más. Qué mal rollo, en serio. Pensaba que estaba vivo. Ah, pensaba que eran cinco. No, son cuatro. Vale. Hola, guapetona. Thank you for helping me. Es Onifex. Sí, Onifex. I owe you some form, if it would not. Thank you. I believe that I can be of assistance. Thank you. I. La primera alma que le demos de un señor, ¿vale? La da gratis, por haberla sacado de aquí. Lo digo para aquellos que no lo sepan. Así que si pillasen una que es muy, muy cara, dársela a ella. Pero claro, las caras son las de, por ejemplo, los de los DLCs, los boss. Es decir, los señores de las coronas. No sé si me estoy explicando, porque estoy nervioso. son los que te dan las armas caras, por ejemplo. La de... ¿Qué más armas caras son? Hay unas cuantas que son caras. Rueda, que te maldice. No sé qué es por ahí, pero por ahí... Tengo un tío de esos asquerosos que no... darle bien... Porque hay una segunda rama de antaño. Sí. Quiero ver... una cosilla. A ver cuánto me cuesta el anillo que me hace falta, ahora mismo. Vamos por aquí. Dejamos a Mayuela. Y voy a visitar a mi amiga la gata. Sí, la gatita. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno. La gatita. Que está... Bueno, hay teorías que estas dicen que puede ser la gata albina. De Dark Souls 1. Porque la gata albina... Es un personaje que puede viajar en el tiempo. Y qué teoría es que dicen que esta gatita puede ser la gata albina. Oh, undead and one without much, just about ready to. Not exactly that. Well, oh yes, you may call. So, llámame, what do you want anyway? No me acuerdo qué nombre ha dicho. Si quieres, ¿eh? juramento, saber, no comprar. ¿Cuánto me hace falta? ¡Un 10! Este me hace falta sí o sí. Este me hace falta para tirarme por ahí abajo. Este. 1800. Nothing suited. Well, that's it. A ver, guatita, ahora después te lo compro. Vamos a ver. Creo que con una de estas... Sí, suficiente. Sí, mejor. Oh. Menos, pues he sido mejor también. You do have a time.
Vale, vamos a comprarnos este. Hombre, también puedo comprarme este ya, si gasto todo... todas las almas, me imagino. ¿Satisfied? Sí. Seguiré aquí, por si quieres volver. Sí, es muy simpática. ¿Y tú? Igual que mi yaya. Esta es mi yaya. Vale, me hace falta 12.000. ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! Thank you, Kai. Bueno. Tened en cuenta que en Dark Souls este hay muchos lugares donde podemos farmear almas a base de bien. De muchas almas. Ahí. Ay, qué guay todo. Bueno, a ver si me da tiempo, gano a la señorita escorpión y ya nos vamos para adelante. A ver si puedo pasar de todo a esta gente simpática, cariñosa, que lo dudo. Vamos para acá, esquivamos eso también. Me voy a maldecir. Coge esto. Vámonos para acá. Sacamos este. ¡Qué poco daño le hago! ¡Qué poco daño le hago! ¡Hijo de... ¡Ah! ¡Asqueroso! ¡Hijo de Putin! Vete a tu casa, tío. Mira, ha venido, me ha fastidiado el bicho. Asqueroso. Asqueroso. Human, are we? Sí, soy humano. No place for you. Are you not a humans, right? Those who do, but you. We once had him, but he was born with. He resent. Eventually, it was at the peak of. Our master was a. Eventually, in the end, what it was that. Nobody knows when we were born or where I'm. The only ones. I. Once, she became. Eventually, we have been. We seem to be. I will be sure. The path. My name was. The path. My name was. Vale, ya han repetido. Hola, Tark. Muy bien. Te quedé muy amable por haberte conocido. Y vamos a quitarnos este tío del medio. Me cargo al colega este de acá. O lo intento. Madre mía, nunca me acuerdo que... ¿Qué tal estás? Mira por ahí. Venga, ahí. Yo me voy para aquí. Porque no hay tiempo para dispararte otra. Y me voy para acá. Otra para ti. Y otra para ti. ¡Ajá! ¿Si me ha dejado algo? Sí, me ha dejado un regalito. Nueva de serpiente. Serpiente tricolpe. Tricolpe. Vale. Vengo con una cosa que si no se me va a ir de la cabeza, que está aquí, justo aquí. Aquí no. Está allá y allá, ¿cómo llegaba? No me acuerdo. Ah, para esta puerta. Vale. Aquí está la guadaña de oscuridad. Si no, siempre me olvida esta cosa. Guadaña oscura. Vale, vamos a ver. Ida para acá, vamos para acá. Y... ahí está el amigo. ¡Hola, amigo! Vamos a poner este 116. Esta es la más. Vale. Ahí. Joder.
molaría hacerle golpes críticos por la espalda. Pero con el arco no se puede. ¡Upa! ¿Qué alcance tiene el tío este? Toma, guapo. Siempre rueda. Que va a ser lo mejor. Rodar es bueno. Rodar es bueno porque si no, pues es lo que pasa, que un ataque tonto te da y te fastidia la vida. Como ahora, me cachis en todo. ¿Por qué no he rodado? Porque sí, bombo. Venga, ven para acá, ven para acá. Y no te bugues. Ya veis la gente que está muerta. Se está bugueando el tío este, que, pero qué, ¿qué te pasa, tonto? No sé qué le pasa a esta partida, pero los enemigos me hacen cosas raras. Un esqueleto me rompe un cofre porque le da la gana. Este hace movimientos extraños. ¡Míralo! 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 ¡Ay, qué joder! ¡No, no, no, no! ¡Creo tu hemorragia, tío! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Es que... movimientos súper chungos, raros de la muerte. Y te ataca desde lejísimos, ¿eh? Madre mía, sí. Tranquilo. Quillo. Quillo. Ya no. Se le va la pinza y empieza a correr como una loco. Como una loca sin cabeza. Venga, vete por ahí. Loca sin cabeza. Vale. Esa armadura es mucho mejor que esta. Y ahora sí me voy a ver con el coleguita que me ha dado su cuerpo. Creo que me da su casco. Es este de aquí. No, sí, sí. Y este de aquí. Esta pesa menos. Esta pesa más. Ah, no. Voy a hacer casco. Ah, sí, ya me la ha dado. Creo que el casco aumentaba lo que es el peso. Es un... No puedo llevarlo. No puedo llevarlo ni borracho. Bueno, me quito esto. Voy a seguir con esto. Tengo que aumentarme el peso. Sí. No... no. Si tuviera toda la rama de antaño, podría quitarse del medio e ir a por un fragmento de estos, creo que es. Que está justo ahí. Ahí atrás. Y esto ya no me hace falta. Bueno. ¿Cuándo me costaba el casco de la pecadora? La máscara. ¡No! ¡Hey! ¿Cuántos? 8. Vamos andando. Sí. Vamos a hacer un viaje. ¡Que es mucho más rápido! Sí, es mucho más rápido. Y me evito líos. Sí, evito líos. En fin, 101 flechas. Creo que sí, me dará para... Teniendo en cuenta una cosa. Que si usamos un hueso de regreso, las armas no se curan hasta que no se... Bueno, no se curan, no se reparan hasta que no nos sentemos en la hoguera. En Dark Souls 1 no pasaba eso. En Dark Souls 1... No pasaba eso, porque teníamos que prepararlo todo. Voy a poner primero este arco. Voy a hacerlo con un macho en pelo en pecho, sin ayuda de nadie. Voy a hacer eso, sin ayuda de nadie. Qué pesaditos, madre mía. Vamos a ver por esta mujer. Sin ayuda de nadie. Lo malo es la magia. Esta mujer tiene muy mala leche. Está bien. Pero bueno. Vamos para allá, sin ayuda. ¡Hola, señorita!
¡No se esconda! Oh, vale, le apunto a la cabeza. Ahí le hago mucho más daño. ¡No! ¡No! ¡No me chupes la vida! ¡No, no me... ¿Qué me has puesto, hija? ¡Hija de Putin! ¡Que esto me mata rápido! ¡Esto me mata rápido! ¡Ay! ¡Que me siento que voy a morir! ¡Me siento que voy a morir! Ya, aquí ya, tranquila. Ya. ¡Me cachis! ¿Qué voy aquí? Señorita, es usted muy agresiva. ¿Qué viene? ¿Me está acusado? Voy a probar el otro arco. Lago menos. Vamos a ver. ¡Que se queda un buquetín! No, ya no. Niña, eres muy agresiva. Vamos a ver. Sí, no voy a dejar que me pilles otra vez. ¡Au! ¡No! Justo me ha metido en el peor hueco. En el único hueco que no puedo hacer nada. Niña, está muy loca. Sí, está muy loca. ¡Ay! Me ha empotrado. En el único hueco que no puedo hacer nada. No puedo esquivar. Me ha empotrado justo ahí. ¡Qué suerte la mía! Ay, a ver, ¿puedo con ella? Yo creo que puedo con ella. Sí, sin ayuda de nadie. Lo malo es que, eso, que me ha empotrado contra... el único hueco que no puedo esquivar. El único hueco donde no puedo salir de ahí, porque se ha puesto encima delante de mí. ¡Qué suerte! Vale, lo dejo ya. ¿Por qué me río? Se me acaba de apagar el mando. Sí, lo dejo ya. Se me acaba de apagar el mando. Sí. Vaya suerte. Ya veis, aquí ves el ratón. ¿Por qué? Porque me se acaba de apagar el dichoso mando. No, vete aquí. Uso uno de estos. Sí, me caes en todo lo que se menea. ¿Cómo era? Aquí. Vale. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dar un like, suscribiros y comentar. Quería hacer otro intento, pero el mando ha dicho, acaba ya, déjalo ya. Pues bueno, pues hasta aquí. Joder. Lo intentaría, pero soy tan malo con el teclado y ratón, que es que ni siquiera lo tengo configurado. Pero en fin, voy a dejarlo aquí. Si os ha gustado, ya sabéis, dar un like, suscribiros, compartirlo y todo eso. Y nada más que añadir que un saludo, ser buenos, ser felices. Y ¡adiós!